Pues sí. ¿A ti te gustaría? Claro que sí. Yo no tengo OnlyFans, pero puedo abrir uno para verlo. ¿Qué? ¿Qué tal? Ahí está la historia. La verdad está bastante impactante porque estoy viendo a dos mujeres completamente diferentes antes de que le pasara esto. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Está bien que después de todo lo que hizo, de lo que la están acusando, esté haciendo dinero y ella siga esta vida normal? ¿Tiene hijas? Tiene dos hijas. Bueno, es una manera de salir adelante. Pienso que uno de un mal momento puede resurgir, reinventarse con las habilidades o cualidades que cada uno tiene. La de ella a lo mejor no era la cocina para hacer postres. La de ella era, pues ya que había gastado en la lencería, utilizarla para poder ver qué cantidad de dinero le podía traer y a lo mejor así... Ay, no, por favor, la están acusando por fraude con temas políticos. O sea, ¿cómo ella va a estar generando dinero y ella dándose la vida? ¿Pero de qué va a vivir si no tiene dinero? Exactamente, o sea, tiene que hacer. Puede también cocinar y vender. No, lo que no entiendo es cómo estando presa la dejan hacer eso. Exactamente. Eso no me cabe en la cabeza. Yo creo que va más allá de esto. Es las autoridades que están haciendo para evitar que esto sucediera, ¿no? Si se supone que se le está castigando por un delito que cometió, ¿cómo es que le dan esta libertad de seguir haciendo dinero? Aparte, número dos, más allá del problema, si tanto le afecta a la gente que usó recursos de una campaña o del gobierno para usarlos en otra cosa, pues entonces no la apoyen y no se metan a ver sus videos y no formen parte de este problema, porque el problema no es tanto que ella lo esté haciendo, es que la gente está maravillada. Sí, y le va bien si gana alrededor de $15,000 cada $10,000. Oye, pero es que yo lo que digo es que la gente... ¿cómo puede salir de un problema? ¿Cómo uno puede reinventarse después de un problema? Es a lo que vamos aquí. A esto le puede suceder a cualquier persona, que bajo una dificultad uno tenga que buscar otra manera de salir adelante. Voy a poner como ejemplo, ustedes se acuerdan de Laura Bozzo. Sí. En su momento Laura Bozzo estuvo acusada en su país, en Perú, y ella lo que hizo fue un arresto domiciliario en el estudio de televisión donde ella tenía, seguía haciendo dinero, se siguió reinventando en lo que todo ese asunto se aclaraba. ¿Harías un OnlyFans? No, si tuvieras una buena manera de salir adelante. Si tuvieses un momento difícil económicamente, ¿harías un OnlyFans para echarse adelante y buscar recursos? ¿O no? O sea, no es que yo me inscribiría, pero te pregunto. Pues mira, yo soy actor, me encanta interpretar, así que probablemente... ¿Eso es una actuación? No es mi gusto, pensé que ibas a interpretar. Pero hablando del tema, evidentemente lo que nos mostramos ahora mismo no es el mejor de los ejemplos, pero definitivamente después de toda la tormenta viene la calma, se dice, es donde sale la astucia de las personas. Claro. En darnos cuenta que incluso en esos momentos sí puedes salir adelante. Todos podemos. Emanuel, estás evadiendo la pregunta que te hizo Amara. ¿Vas a decir cómo abrirías? Es que yo, por ejemplo... Emanuel, me voy a acercar un poquito más. Yo puedo también. Es como para ver cómo se vería de lo que hay por ahí. Dios mío. Pues sí. ¿A ti te gustaría? Claro que sí. Yo no tengo OnlyFans, pero puedo abrir uno para verlo. ¿Qué? Sí, qué hermosa eres. Muchas gracias, muy amable. No sé, ahora lo tengo que pensar. Sí, bueno. Si usted quiere suscribirse al OnlyFans de esta dos parejas. El OnlyFans no. Una novela tuya. Con la antagonista de Fernando. Sí, viviendo tú y yo me hace falta vivir de amor. Ay, sí, él hace falta vivir mucho. Sí. Él está bueno para abrir un OnlyFans, sí. Sí. Y para vivir, Ana María, hay que vivir. Yo sé si cambiara de lugar. Este no puede ser mi asiento de ahora en adelante. Gracias. Oye, lo puse nervioso. Y yo, para que sepan, a mí me encantan los olores de la gente. Él huele delicioso. ¿A qué huele? ¿A qué huele? ¿A qué huele? Ay, Dios mío. A que se bañó, a que se puso perfume, a que se puso cremita, a que... Uy, delicioso. Voy a dejar más seguido a este programa. Mira, me dio calor. Me voy a sentar por allá, Emanuel. Ay, Dios mío, qué malas están las cosas. Ay, sí, en lo que Adamari se refresca. Porque está bien caliente aquí adentro.